Continuamos en Siéntese Quien Pueda y vamos a hablar de nuestro Julián Gil, que, oiga, no se quedó callado tras el debut de su hijo Matías en la televisión junto a su madre Marjorie de Sousa. Posiblemente ya lo vio. Julián usó sus redes sociales para lamentar la alienación parental que padece él desde hace casi 7 años. En el post, entre otras cosas, dijo lo siguiente: como padre, se me arrebataron todos mis derechos. Se me quitó de forma turbulenta ante la ley, la patria potestad. ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así? ¿Sería tomado de igual forma si fuera al revés? ¿Si a la madre se le arrebataran sin ninguna razón a su hijo? Fuertes declaraciones, y esto sí ha generado mucha polémica en las redes sociales y en todo el mundo, porque todos tenemos derecho a darle la posibilidad a nuestro hijo de ver a su padre, o a su también puede ser el caso a su madre. Bueno, fíjate que después de toda la controversia que se levantó este fin de semana, nos hemos puesto, por supuesto, en contacto con Julián Gil, que ha dicho que finalmente no va a intervenir, porque en un primer momento anoche él iba a intervenir en vivo en este programa, pero finalmente ha decidido que es mejor no hacerlo para no levantar más el avispero de todo lo que está pasando, ¿no? Quiero contarles algo que ocurrió aquí hace unos meses cuando Julián Gil era el conductor de este show y que nunca decidimos contar por respeto a nuestro Julián Gil. Pero les cuento que en una publicidad, en un comercial que hubo, Julián Gil estaba justo aquí detrás, donde él, bueno, descansaba a menudo, y hubo un momento donde yo salí y me lo encontré llorando a Julián Gil. Todo eso ocurrió hace unos meses. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que acababa de hablar con Marjorie de Sousa y que Marjorie le había dicho por primera vez después de mucho tiempo, le había respondido a un mensaje y le había dicho: cuando estés en México voy a mostrarte al niño. Julián Gil al cabo de unos días fue para México. Todo eso él no lo fue contando en privado y es algo que yo no había contado en televisión. Cuando Julián Gil fue a México, te cuento, Chiqui Baby, Marjorie de Sousa nunca más le volvió a responder el mensaje. Julián estuvo allí, le insistió 1, 2, 3, 4 veces. Ay. Esas palabras que había dicho un poquito antes Marjorie de Sousa, de no te preocupes, cuando estés en México yo te muestro al niño, al final quedaron en absolutamente nada. Lleva meses y meses y meses que no ha podido ver Julián a su hijo. O sea, aquí tú nos estás diciendo que obviamente esto lo estás compartiendo porque Julián te dio la No, yo lo que estoy diciendo, es que Julián no quería que esta información se hiciera real. Julián nos pidió que no habláramos más nunca de Marjorie de Sousa. Ajá. Respeto para Marjorie, respeto para Julián. Yo sé que él estaba muy ilusionado porque iba a ir para México para poder ver al niño y, sin embargo, lamentablemente, algo pasó a y eso no ocurrió. A eso te quiero sumar también, Alex, ya que tú estás contando esos detalles que ocurren detrás de cámaras cuando estábamos haciendo el programa con Julián. Pero simplemente decir esto, que lo cuento para que la gente sepa las ganas que él tiene de por ver a su hijo. Claro que la sí. La cantidad de lloraderas que se pega aquí detrás. Y ante eso también quiero sumarte el hecho de que había momentos muy particulares donde salían noticias como esta y él encarecidamente nos pedía a todos nosotros, los talentos, los periodistas de este show, que por favor, en pro de ese encuentro que iba a tener Marjorie con el niño y con él, porque ya era él lo daba por hecho, que por favor las personas de este show no emitiéramos ningún juicio ni en contra de Marjorie, porque podía entorpecer este proceso que él estaba anhelando. Ya que tú contaste esa infidencia, yo también lo estoy contando aquí, porque él estaba procurando ante todas las cosas que él pudiera ver a su pequeñito Matías. Cuando ocurren estas imágenes, cuando él se va para México a trabajar en El Maleficio, a hacer pues este programa, esta grabación del Maleficio, que era un momento donde podía darse, claro, este encuentro, y nunca se dio, pues esto nos deja claras luces de que lo que fue una intención en ese momento, y quiero darle el beneficio de la duda a Marjorie, porque yo sé que Marjorie es una buena persona, es una buena mujer, pero yo siento que mucha gente que habla alrededor, porque ella no puede ser... No puede tener la mente tan pequeña, darse cuenta que un buen papá no puede estar al lado de su hijo. Pero yo creo que hay algo en particular que cambió. Lucho, él nos pidió silencio a todos por el bienestar del niño, porque quería reconstruir la relación, una relación con Marjorie. Pero ¿por qué estalla nuevamente al ver al niño cantando con Marjorie en un programa de televisión? Y muchos, nosotros, sobre todo yo como madre separada, uno se pregunta, la exposición mediática de un niño menor de edad necesita la autorización de ambos padres. Pero la situación es totalmente diferente entre Marjorie y Julián, porque quien tiene la patria potestad del chiquito es Marjorie de Sousa. ¿Por qué se da esto? Recordemos que cuando hubo la guerra mediática, que ellos tenían la custodia compartida, un juez decidió que Julián viera el niño en un centro de convivencia. Julián aceptó ir algunos días, otros días no, alegando que eso no era un espacio para la salud mental del niño, que era un pequeño espacio, claro, que parecía una cárcel y que él no quería ver a su hijo ahí. En ese momento que yo tengo recolección, él vivía aquí, ella vivía en México y era un poquito difícil.
Sí, ahora, el que un juez lo haya determinado no lo hace justo. No lo hace justo, porque fue la decisión en ese momento. Y es cuando Mario de Sousa tiene la patria potestad del niño, gracias a eso. También debería existir en ella el acercamiento de decir, ¿sabes una cosa? Vamos a dejar todo eso ahí atrás, vente a la casa, déjate abrir la puerta, porque el niño ya tiene 6 años, señores. Sentido común. Pero, señores, lo que está pasando ahí es el tema. A ver, la gente no entiende esto. Y es con lo que queremos a Julián, y aquí lo hemos comentado, pues digamos en privado, el querer hacer algo bien, el no ir al centro de convivencia donde el juez estaba imponiendo que los primeros encuentros entre Matías y su papá fueran un centro de convivencia para que él pudiera tener la patria potestad, él prefirió no ir a muchos de esos encuentros, pero porque no le gustaba que su hijo tuviera, recordara esos primeros recuerdos en un lugar donde estaban criminales que habían violado a sus hijos, que lo que me decía Julián, los juguetes estaban sucios, feos, y yo decía, y Julián me decía, no quiero que mi hijo me recuerde con eso. Por esto mismo es que él lo obtuvo. Pero es un proceso totalmente normal en México de padres separados. Luego el juez ve si la relación es sana entre padre e hijo, el niño pueda ver a su hijo de la casa. Julián, eso no quiere decir que la gente no cambie de opinión, no madura y que hoy en día no tenga derecho a ver a su hijo. Al final creo que va a llegar un punto en que como mamá, como papá, hay que darle el derecho a ver a su hijo. Es cuando es Matías lo vaya a pedir, lamentablemente en este caso. Y como dice Lucho, el niño lo va a pedir y después puede ser contraproducente para la mamá. Yo es lo que sí, lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Pero bueno, al regreso, Lucero, devastada por el asesinato de una de sus fans, tenemos los detalles de qué fue lo que sucedió. Y oiga, la diva del rock pierde el control en pleno aeropuerto. Niña. ¿Qué pasó? Véalo. Qué vergüenza. Micrófonos volaron por los aires en medio de tremendo zafarrancho cuando le preguntan a Alejandra Guzmán por su hija Frida Sofía. Hoy en Siéntese Quien Pueda.